Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir panqueques de papa. Un desayuno súper nutritivo y muy fácil de preparar. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Para el panqueque de papa necesitamos papa, cilantro, huevo, sal, pimienta y harina de trigo con polvo de hornear. Aquí le dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primeramente vamos a cortar el cilantro. Lo vamos a cortar de esta forma, bien finito. Si no te gusta el cilantro, también lo podemos sustituir por otros ingredientes, tales como apio, albahaca o también puede ser orégano. Una vez listo, vamos a cortar la papa. Lo vamos a cortar de esta manera. Primero un lado, así para que esta parte quede abajo y la papa no se corra en la tabla y es mucho más fácil de manejarlo. En rodajas bien finitas lo dejamos y luego empujamos las rodajas hacia abajo expandido y lo cortamos a la juliana bien finito, tratando que la papa quede lo más uniforme en tamaño posible. Seguidamente vamos a quitarle el almidón, así que le vamos a agregar agua. Vamos a eliminar el almidón que tiene en toda la superficie y lo vamos a revolver para que vaya sacando todo ese almidón y lo colamos. Lo podemos hacer hasta dos veces. De esta forma, la papa en el panqueque va a tener su aroma mucho más fuerte, bien tostadito y va a ser más crujiente. Una vez listo, bien colado, agregamos los ingredientes: los huevos, sal, pimienta, cilantro y por último harina de trigo con polvo de hornear. Lo vamos a revolver para tenerlo bien uniforme y lo dejamos reposando por unos 5 minutos. Y para prepararlo, encendemos el fuego. Vamos a colocar fuego bien bajito, luego agregamos aceite y colocamos la mezcla. Lo vamos a acomodar bien para que quede de manera redonda. Lo dejamos así friendo en fuego bajito hasta que ambos lados quede tostadito. Ya cuando veamos este color bien tostadito, está listo para servir. Así de fácil tenemos nuestro panqueque de papa. Lo podemos acompañar con la salsa de su preferencia. En este caso, salsa de tomate o puede ser mostaza, mayonesa, salsa picante, la de su preferencia. Esta es otra opción para preparar la papa. Está súper delicioso. Es muy nutritivo y muy rápido de preparar. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.